goles que revisamos una vez más en el triunfo de Católica sobre Iquique. La jugada conflictiva del primer tiempo a los 31 minutos que se traduce en decisión del árbitro señor Isidro Cornejo en tiro libre favorable a Universidad Católica, indirecto por retención del balón del portero Erlich, quien acusó un golpe en el muslo cuando la pelota había sido disputada entre los pies de Estudillo y las manos del portero. Luego de una serie de dudas, de mucha demora en la ejecución de la expulsión del entrenador Campos de Iquique, ejecuta Miguel Ángel Neira y anota el primer gol del partido. ¿Cómo celebra la UC esta cifra de la apertura? Pero había llegado muy poco, casi nada Iquique en el primer tiempo, y en este tiro de esquina se sanciona una mano, a nuestro entender casual, de Diego García. Se da el tiro libre favorable al conjunto de Iquique. Franklin Lobos, octava cifra personal en el campeonato, y el empate para el cuadro visitante sobre el final del primer tiempo. Y todo era malo sobre el término de la primera etapa para Católica, porque es expulsado Danilo Chacón, porque se marca que eso fue falta intencional. Entonces, expulsado. Y estamos en otra jugada conflictiva sobre el final del partido, a los 44 minutos. Hubo foul de Gómez a Mardones. El árbitro estimó que sí. La cámara lenta nos da otra perspectiva de la jugada. El árbitro es el que manda, estima que existe penal y ejecuta Neira para que toda Católica celebra así lo que es el gol del triunfo. Las 12 jornadas sin ganar. 2-1 le gana la Católica a Iquique. ...12 partidos debió esperar Universidad Católica para saborear un triunfo. Su posición en la tabla del Grupo Norte era comprometedora con los últimos lugares. Frente a Iquique, logró momentáneamente zafarse de esta incómoda posición. El primer tiempo dominó ampliamente las acciones, creándose repetidas oportunidades de gol. Esta rindió sus frutos a los 29 minutos. Un centro desde la derecha a ras de piso lo intenta conectar a Astudillo cuando el meta Erlich llegaba también al balón. El portero iquiqueño reclama una falta que no advertimos, tampoco el juez Isidro Cornejo. Erlich retiene la pelota. El árbitro marca la retención con lanzamiento indirecto. Los reclamos iquiqueños son airados. Hay tarjeta amarilla para el meta. Neira marca la cifra de la apertura. Recién a los 40 minutos, el arquero Toledo es inquietado por los delanteros iquiqueños. Controló un centro sin mayores problemas. Dos minutos más tarde, Franklin Lobos, con lanzamiento libre, luego de una mano cometida por un defensor católico, puso la igualdad. Antes de irse a los vestuarios, el juez Cornejo expulsó por foul violento a Danilo Chacón de Universidad Católica. La falta sobre Guillermo Carreño. El primer tiempo finaliza con los reclamos de Ignacio Prieto sobre el juez de la contienda por la expulsión de su jugador. Don Isidro, ¿por qué el lanzamiento indirecto dentro del área ya? Porque en el momento que controló el arquero Erlich, fue una disputa de balón. A mi juicio no hubo falta. Y yo a Erlich le dije que jugara el balón. Y no jugó el balón. Entonces esa es una retención. Le sancionó un tiro libre indirecto en su contra. ¿La expulsión de Danilo Chacón? Bueno, una jugada violenta porque no tiene ninguna intención de jugar el balón y fue directamente al cuerpo, a la altura del estómago del rival. Una pequeña barra de Universidad Católica en el codo norte del Estadio Nacional se mantiene fiel a su equipo a pesar de su irregular campaña. Ha estado bastante baja, pero no sé, puede ser una mala suerte, no sé, pero la cosa que yo, aunque estemos en el descenso, la acompaño igual. Lamentablemente, como todos los equipos están pasando hoy día, están pasando por una mala racha. ¿Usted cree en Ignacio Prieto como técnico? Evidentemente que sí, lo ha demostrado. Lo ha demostrado muchas veces. ¿Qué opina de la campaña de Católica este año? No ha sido lo mejor, pero saldremos adelante. ¿Qué opina de Ignacio Prieto como técnico? ¡Excelente! ¡Use! ¿Qué opina de la campaña de Católica? Mira, excelente, excelente. Tengo un poco de mala suerte, pero aquí estamos mirando el equipo. ¡Use! Y el Nacho, excelente. ¡Use! ¡Use! En el segundo tiempo, Iquique continúa su conservadora actuación. Se conforma tempranamente con el empate, a pesar de tener un hombre más en la cancha.
La Católica mantiene su dominio, pero no logra concretar en goles. Los dirigentes estudiantiles se impacientan. El tiempo avanza y se mantiene la igualdad. El nerviosismo cunde. Restan pocos minutos para el término. Una vez más, Espinosa gana la raya de fondo como virtual puntero. El pase atrás a Mardones. Recibe e ingresa al área con el balón dominado. Gómez le derriba. Isidro Cornejo sanciona el penal. Los dirigentes de Católica se abrazan. La posibilidad del triunfo está cerca. Neira solo frente a Early. Raúl Torrealba, presidente cruzado, da las espaldas a la cancha. No quiere ver la ejecución de la falta. El remate de Neira se transforma en gol. Todos se abrazan. Están próximos a una victoria. Faltaban solamente 2 minutos para el término. En la cancha, Jaime Carreño, que había ingresado solo 5 minutos antes, le propina un golpe de puño a Neira y el juez lo expulsa. Ambos equipos finalizan el partido con 10 hombres, pero Iquique no supo sacar ventajas de la superioridad numérica en el segundo lapso. Desde el 29 de marzo que Universidad Católica no ganaba, Iquique fue su tabla de salvación momentánea.